Muy buenos días. En una ocasión había una persona que vivía muy solo, no saludaba, vivía muy angustiada. Cuando llegaba en la mañana al templo, se sentaba en su lugar solito y terminaba y se iba. Cuando llegaba a su trabajo, la gente lo saludaba, sus empleados, muy buenos días, señor, y él no le importaba de nadie. Se iba directamente a su escritorio a trabajar. Cuando terminaba, se iba a su casa con su esposa. Su esposa ya le tenía su comida lista y todo. Y esperaba de él un gracias. Nada. Esta persona comía y se iba a echar una siesta y así todos los días. Un día se hartó. Se hartó de estar viviendo así. Y dijo, ¿qué puedo hacer? Se dirigió a una tienda de sombreros y le dijo al vendedor que por favor le dé el mejor sombrero y que se lo pagará en efectivo. Así fue, le dio el mejor sombrero y lo puso en su cajuela y se fue a su casa. Al otro día estaba contento que a ver si de esta manera se va a poner su sombrero nuevo y todo cambiará. Se puso su sombrero y llegó al templo, empezó a sonreírle a la gente, muy buenos días, todo el mundo, muy buenos días. Una cosa increíble que no se la esperaba. Finalmente llega también a su trabajo con una sonrisa, muy emocionado, todos los empleados buenos días y él les contesta buenos días. En la tarde igual termina de comer y le agradece a la esposa por la comida y ella se impresiona y le dice, ¿qué está pasando contigo? Le dice, le señala para arriba y ella no entendía, empezó a ver, ¿qué quiere de mí? Dice, ¿no ves mi sombrero? Dice, ¿qué es el mismo de siempre? Resulta que él en vez de ponerse el sombrero nuevo, se volvió a poner su sombrero viejo. Y no fue lo que cambió su aspecto, sino fue su actitud la que cambió. Como escuché una vez, que una mala actitud es como una llanta ponchada. Mientras no la cambies, no llegarás muy lejos.